Y vamos a decorar la casa con Halloween. Esto es Navidad y esto es Halloween. Esto igual, es trapo de ese tipo, telaraña. ¿De la casa? ¿Qué? Que esta noche no dejo. ¿Cómo? Mirad el hueco del ovni. Otras cosas que tenía fuera de esa caja son esta calabaza. Un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo blogging. Estoy en el estudio que acabo de terminar de dar clase de barre y ahora me voy a casa, que vamos a decorar la casa con Halloween. O sea, básicamente no he comprado nada nuevo, pero tengo una caja con un montón de cosas, así que mi plan es sacar todo lo que tengo de otros años y ver dónde pongo cuatro cositas. No va a ser nada loco porque hoy nos dicen si cogemos, o sea, hemos puesto, no lo he contado esto, pero hemos puesto una oferta en una casa y hoy nos dicen si nos la dan. Así que eso, no me voy a esmerar porque básicamente si hay suerte, ya mismo estamos haciendo caja. Pero aún así me hacía ilusión poner cuatro cositas porque desde que se aprueba lo de la casa hasta que nos la dan, van a pasar como 29 días, pueden pasar. Así que eso, nos vamos. Ya estoy en casa, he estado desayunando y descansando un ratillo. Bueno, descansando ha sido el rato que he estado comiendo, porque he llegado muerta. Y estos, no solamente yo estaba muerta, estos se han levantado a las 9:30. Dice que también que estaban súper cansados y han dormido hasta más tarde. Han puesto una lavadora, han recogido todo en casa, así que por esa parte es súper bien. Van a atender la lavadora. ¿Tenemos autorización de la casa? ¿Qué? Que esta noche nos dicen. ¿Cómo? Que esta noche nos dicen. Me acaba de escribir que acaba de llamar a la otra inmobiliaria, sí, para preguntar que cuál era la última autorización y le han dicho que van a revisar las ofertas esta noche y que esta noche tendrán una decisión. ¿Esta noche lo sabemos entonces? En principio sí. Bueno, pues eso. Nada, van a atender la lavadora, ahora no me concentro. Van a atender la lavadora, voy a sacar yo las cosas de Halloween y os vamos a enseñar la cocina, no, la piscina. La parte de abajo estaba directamente en el césped. Ha dejado que parece que ha venido un ovni a visitarnos. Os voy a enseñar el hueco porque lo puse por Instagram, pero en YouTube no lo he enseñado. Y luego, por lo visto, la piscina está llena de barro. Yo no la he visto porque lo quitaron Pau y Quique. Y dicen que está llena de barro, entonces hay que fregarla antes de guardarla, evidentemente. Entre semanas no hemos tenido tiempo de hacer todo eso. Así que lo van a hacer ellos ahora mientras yo saco las cosas de Halloween, mientras la ropa se tiende. Va a ser un poco como estar por la mañana en casa y bajar el ritmo un poco, porque os prometo que estas últimas semanas, yo no sé lo que he grabado y lo que no he grabado también, como los vídeos se van subiendo más tarde, no tengo sentido, o sea, como que no tengo sentido de lo que estáis vosotros viendo, pero entre todo el trabajo, que yo ya voy hasta aquí entre barre, el trabajo y YouTube, más ver las casas, hablar de las casas, hablar con el del banco, con la de la inmobiliaria, ir a Los Ángeles a ver casa, volver de Los Ángeles de ver casa, cenar, a todo esto, como mantener la casa como un sitio donde se pueda vivir. Hemos estado hasta aquí, entonces esta mañana ha sido como, bueno, pues ellos han dormido hasta más tarde. A mí me ha costado levantarme, que yo siempre me levanto con tiempo, tranquilita, no sé qué. Me he levantado a las 7:05. Me he quedado en la cama hasta las 7:20 en plan de no me puedo mover, y a las 7:30 ya tenía que salir de casa, así que me he levantado corriendo y me he salido. Voy a quitar lo del desayuno y voy a sacarlo de Halloween. Vamos a ver qué tenemos. Pau, ¿te ayudo a atender? Sí,
No, ya lo hago yo. Puedo tender lo más grande en la cuerda de allí, el final se tiende, se seca súper rápido con el sol. ¿Te duermes? No te vas a, no vas a descansar. No. Mirad quién hay aquí tomando el sol. Aquí ya están las cosas para tenderla. Aquí están todas las piezas de la piscina. Aquí hay más cosas. Y aquí está la manguera que ha estado echándole agua a la piscina un ratito para que se ponga blandito. Y mirad, mirad el hueco del ovni. Mirad qué barbaridad. Después de levantar la piscina ha estado oliendo súper mal un par de días. Yo la verdad que ni he salido aquí, a mí me lo ha dicho Pau. Tía, sois unos exagerados. Está sucio, pero tampoco está... ¿Eso se va con un cepillo, jabón y agua? Huele a cuadra, ¿no? Sí. O sea, bueno, a cuadra... Yo creo que huele peor que a cuadra, ¿no? Porque como la mierda cabe, como que me gusta más. Sí, que hay que tirar un poco más, ¿vale? Y este hay que darle como la vuelta. Vamos, oh, mete la mano por ahí abajo. Guau, qué asco, cómo huele, de verdad. Vale, acabamos de terminar ahí fuera. Pau decía, esto no se va a poder quitar, esto no se va a poder quitar. Yo sí que creo que se puede quitar, Pau ahora también, porque lo hemos visto que se puede quitar. Lo que pasa es que el plástico huele muy mal. Entonces la idea es limpiarlo 2-3 veces, dejarlo ahí, que con el aire, pues eso, se aire. Me iba a cambiar de ropa, me iba a vestir y todo, pero es que estoy súper a gusto así, así que así me voy a quedar. Hasta que luego me vista ya por si hacemos algún plan esta tarde. Lo que veis es el fregaplato. Igual mejor me tengo que ir de aquí, sí. Os pido disculpas si se sigue escuchando porque lo que se oye no es la vajilla, es la manguera dándole latigazo al plástico. Así que bueno, se oye allí, se oye aquí, se va a oír en toda la casa. Pero bueno, lo que quería decir es que ahora mismo estamos en un momento en el que no sabemos si nos queda en esta casa un mes. Creo que mínimo un mes nos queda, pero si un mes, si 2 meses, si 3 meses... Todavía no hemos hablado con el casero, tenemos que hablar con él. Podría no decorar de Halloween por hacerme un poco la vida más fácil. Porque no quiero poner muchísimas cosas y luego tener que quitar muchísimas cosas. Evidentemente no quiero comprar más trastos para no transportar más trastos a la nueva casa. Hace 2 años hice una fiesta en Seattle brutal que me pegué como todo el mes preparando. Recomiendo que vayáis a ver esos vídeos porque eso era época pre-pandemia. Me gusta mucho Halloween, me gusta mucho Navidad, pero además con todo en mi vida es como que me gusta vivir las cosas muy intensamente, ponerle ilusión a las cosas, tener ganas de que llegue Navidad para cambiar tu casa, cambiar el mood, ponerte ropa de Navidad, que llegue Halloween, disfrazarte. Es como que pienso que va habiendo cambios durante el año y como que, como dicen aquí, como que spice up, ¿no? Como que se ponen las cosas, como que todo va cambiando y se anima y ahora tengo ilusión por esto y ahora tengo ilusión por aquello. A mí personalmente me gusta en la medida en la que pueda hacerlo, entonces sí que quiero sentir que es Halloween, que ha llegado Halloween, tengo una caja llena de cosas, así que para estar metida otro año más en una caja, ¿por qué no sacarla? Que tardo un ratillo de nada en colocar todo. Compré 2 cosas en Target a finales de verano, así que también os las voy a enseñar. Esto es Navidad y esto es Halloween. ¿Veis que puedo tirar un tiro de la caja? Este es el espejo del cuarto de baño de Quique, que os recibe cambios. Esta caja no es nada y esta caja es Halloween. Listo. Ok. Ya tengo la caja aquí. Esto es todo lo que tengo, mirad. Esto lo cogí el año pasado en una granja en Seattle, en Washington, y esto sí que lo quiero poner. Hay cosas como esto que, por ejemplo, eran de la fiesta y tenían mucho sentido. Mirad qué chulos con la mano así como de esqueleto. Tenía mucho sentido en la fiesta, pero ahora mismo no tienen ningún tipo de sentido porque no voy a poner esto por mi casa. Luego están manos de esqueleto y estas arañas verdes. Las compré para ponerla por la mesa, donde estaba la comida, pues ponerla así como que decorase la mesa.
Esto evidentemente no creo que tampoco lo vaya a poner. Esto igual, es trapo de ese tipo, telaraña, hacerlo todo un poco más de Halloween. Estos ojos enormes los hice, bueno, hice una cosa en la pared y puse los dos ojitos. Luego tengo luces naranja, que esto puede ser guay ponerlo. Esto también lo veo como muy de fiesta, no creo que vaya con el rollo de mi casa en el día a día, así que esto no lo voy a poner. Compramos muchísimas cosas. Pause en capricho de estas carabelas y tenemos tanto en negro como en morado. Igual si las luces y así puedo poner las negras por algún sitio, las negras sí que las voy a coger. Esto que pone Boo y Boo lo tenía puesto en la pared, un rollazo, como veis todo iba como en naranja y en morado en la mesa decorando. Es que la mesa quedó súper chula, encima la comida también era como inspirada en Halloween, molaba un montón. Esto también lo voy a coger, una super garrafita de sangre de vampiro. Estos son todos los vampiros que se podían comprar hechos en Amazon y a mí se me metió en la cabeza que los iba a hacer yo porque tenía cartulina negra. Y los hicimos, los recortamos todos, de hecho Kike vino a esa fiesta y también recortó. Otras cosas que tenía fuera de esa caja son esta calabaza, esto es creo que canela, aunque evidentemente ya no huele a canela. Esta calabaza la hizo la madre de Pau. Y también la pondré por aquí por casa. De la misma fiesta tengo estos palitos con calabazas brillantes. Creo que no las voy a poner así tal cual, pero se me ocurre que igual entre algún ramo de flores las puedo poner. Probaré, si queda cutre las quito y si no, lo pongo. Y luego un clásico del otoño y de Halloween son las calabazas. Tengo estas que compré en Target hace bastante años. Estas han sido mi única compra de este año. Las he comprado en la sección del dólar de Target. Me parecen monísimas, van un montón con los colores de mi casa y me costaron cada una 3 dólares. Como lo de mi suegra, he cambiado el aparatito este de cristal que tenía aquí por eso. Lo que sí voy a quitar va a ser las velas y voy a dejar esto como más despejado. Y así es como que hay aquí naranja y aquí naranja. Luego la mesa del café lo he dejado también súper simple, aquí también creo que estamos bastante, entonces pues eso. Las calabazas, súper bonitas, y tanto para los platos como para las bebidas, que esto lo usamos mucho, así que súper... eso, útil y bonito. En la mesa de comedor siempre tengo este jarroncito con flores secas que puse yo y le he encasquetado las calabazas. Me parece que queda súper mono, súper discretito, así que ahí se va a quedar. En esta parte de aquí tenía unas flores verdes y las he quitado y he puesto las dos tumbas y una calabaza. Al otro lado de la pica tenía una vela azul y la he cambiado por esta, que es como más color, así como más... menos frío y más cálido, y he puesto las dos calabacitas estas también. Y luego aquí está la cafetera, aquí todas las mañanas cogemos el café. Está la calavera esta y la calabacita, esta también creo que es de Target. Y no sé, me parece bastante mono, en general muy discretito, pero como gracioso ponerte el café aquí con esto puesto. Luego mi parte favorita es esta, tiene estas dos cositas como más de granja, más de otoño, y de repente aquí todos los murciélagos, más como de Halloween, de miedo. Me gusta muchísimo cómo ha quedado.